Mira, todos estamos otra vez, tenemos tiempo de asegurar la discusión. Es bastante, de hecho, paradójico lo que se dio en este tiempo. Vimos todos expuestos de golpe a una situación de crisis. Pasó lo que suele pasar en los tiempos de crisis, que es que por un lado se habilitaron espacios de discusión, y estoy hablando específicamente del ámbito de la comunidad de filosofía dentro de la facultad, a la que todas estas temáticas tocan muy especialmente, porque de hecho supuestamente nos dedicamos a cuestiones de epistemología y estamos especialmente tocados por este tipo de cosas. Sin embargo, fue esta coyuntura de crisis la que activó una serie de discusiones, incluso reuniones bastante inusitadas de profesores, de graduados, básicamente con la idea de participar en la discusión que se fue abriendo en torno a dos documentos. ¿Recordaron ustedes el delineamiento sobre investigación fundamental? Que de hecho en su momento parecía terrible, y después ojalá hubiesen quedado ahí las cosas, porque lo que vino fue peor. Pero ya ahí se advirtió mucho el tema de la situación que quedábamos colocados, donde por un lado había que responder a cuestiones de coyuntura, y en este sentido todavía lo primero que se activaba era la reacción corporativa, porque es cierto que la ciencia en general está sufriendo un empate, pero dentro de eso la situación de las humanidades es muchísimo peor. De hecho, se revisan los indicadores que se revisan de este último tiempo. De hecho, se profundizó una situación que ya venía, pero de hecho en un contexto donde había mayor apertura, se notaba menos, digamos, la situación de desigualdad en la que están específicamente las humanidades. Menciono un par de cuestiones coyunturales que tienen que ver, digamos, con esta idea de fijarnos un poco corporativamente, y lo menciono como problema porque suele obturar las discusiones más de base en la línea de lo que decía Américo, parece que son las que debemos dar de aquí adelante. De hecho, revisando todos los documentos que están circulando, y muy específicamente el documento, que es muy llamativo, sobre todo porque habla de investigación fundamental y está hecho por autores que tienen poco que ver con la investigación fundamental. Si uno revisa quiénes son los autores, es llamativísimo no solo la ausencia de gente de humanidades, que ya a esta altura es un problema, sino que además los autores no son investigadores de esa área. Da lugar a los resultados que uno tiene. Los invito a que lo relean, es muy llamativo el tema de, por ejemplo, cómo se maneja el uso de la estadística. De hecho, para decir que en realidad la inversión de los últimos años fue inútil, porque básicamente en realidad los resultados son paupérrimos, y que en todas las áreas en realidad fue un desperdicio de dineros y fondos públicos, básicamente porque si uno lo ve, es una especie de estadística familiaria donde hacen recortes de los últimos dos años, o sea, son recortes que no llegan ni a ser estadística, porque básicamente los datos son muy pocos. Y se infieren de ahí una cantidad de resultados que justifican después el tema de que claramente si esto es un desperdicio, ¿para qué vamos a seguir aportando en ciencia? En este sentido, digamos, es una utilización que lo menciono porque es un indicio de movimientos más generales de hacia dónde vamos y cómo en realidad es una utilización supuestamente de herramientas científicas utilizadas en contra de la ciencia en boca de científicos, pero básicamente en realidad, y este es otro problema, no es un estado externo solamente el que en realidad está viniendo a impactar y a recortar, sino que dentro de la política científica misma que hacemos todos, nos están quedando, digamos, algunos huecos difíciles a los que no estamos llegando, que hacen que desde la misma comunidad científica se terminen proponiendo este tipo de ideas. Los invito también a que revisen el documento de la opinión respecto de la cuestión de la justificación de los temas estratégicos, que también en el momento eran absolutamente minoritarios, parecía una cosa que no iba a dar demasiados problemas, después supimos lo que pasó después. Pone muy claramente el tema de la justificación de ¿por qué una idea muy restrictiva de ciencia aplicada en realidad es intrínsecamente superior a cualquier investigación básica en un documento que teóricamente es sobre investigación básica? De hecho, me acordé mucho en marzo de este año que se hizo un Bariloche, un congreso internacional sobre el tema de la crisis. O sea, se discutía desde distintos ámbitos de filosofía la cuestión de la crisis. Había una mesa donde había
no había estado nunca en un congreso sobre filosofía. Fue interesante porque después de 4 días hice una intervención en la reunión final donde estábamos todos evaluando. Realmente para todos había sido una experiencia interesantísima porque eran visiones muy propositivas sobre cuestiones de la crisis desde ámbitos muy distintos, pero era una especie de panorama muy abarcativo. Este colega físico, al contrario, estaba totalmente... pensó que había perdido el tiempo en esos 4 días, porque básicamente no habíamos llegado a ningún resultado concreto. O sea, decía, bueno, pero ¿dónde está el resultado de todo esto? Escuché muchas ideas, pero de hecho no nos podemos poner de acuerdo. Sería una discusión larga e interesante, porque no, en última instancia reproduce bien todo este problema que hay acá. O sea, básicamente en realidad desde esa postura, digamos, muy de ciencia pura, si no se llega, digamos, a lo que básicamente pueda tener una especie de aplicación, no tiene mucho sentido. Me quedó la sensación, la misma que uno cuando lee los lineamientos, que es, estamos a años luz de poder llegar, digamos, a una especie de diálogo y de acuerdo. Sobre esto, me parece que desde las humanidades deben empezar a tratar de trazar algún tipo de puente y que se comprenda un poco mejor dentro de la misma comunidad científica qué es lo que nos marca, qué es el sello de legitimidad que tienen las humanidades en este sentido. O sea, no somos dementes que no pueden ponerse de acuerdo y producen simplemente relatos inconmensurables, sino que hay ahí un aporte crítico. Y digo esto porque de hecho este aporte crítico no se vio. O sea, en este caso era una imposibilidad de advertir algo positivo sobre lo que se estaba haciendo. Paso por alto para hacer breve el análisis que se había hecho sobre el tema del impacto en humanidades en lo que tiene que ver con políticas de ingreso del CONICET, que ahí también, digamos, tenemos un problema grave que lo conocemos todos. Me siento en algo que es últimamente lo que más me viene preocupando respecto de esta cuestión de la definición, la visibilidad, la especificidad del tema de las humanidades, porque básicamente me parece que estamos cada vez más en un movimiento de difusión. Y es muy difícil que de afuera incluso se vea la diferencia entre humanidades y ciencias sociales, que para otras cosas es muy buena que funcionemos de una manera unificada y claramente se retroalimentan las dos áreas. Pero si ustedes ven las políticas del último tiempo, en realidad se dice que cubriendo algunas demandas de ciencias sociales, ya está, el área completa está. Si ustedes recuerdan lo que fue la respuesta de Bono y de Laborde a las notas que circularon respecto de marzo, respecto de CONICET, esto era clarísimo y está dicho explícitamente. No hay ningún área que en realidad tenga algún tipo de sufrimiento porque, y ahí se mencionan dos o tres temas estratégicos, claramente son de sociales, o sea, no, hay que ir otra vez mi posibilidad de establecer algún tipo de diferencia entre las dos cosas. Y digo esto porque, por otra parte, es una visión de las ciencias sociales donde pesa más lo de ciencia, que son reconocidas por lo que pueden matematizar, lo que pueden producir de manera estadística, y no la parte de las ciencias sociales que tiene que ver con un trabajo más crítico, más de reflexión sobre los fundamentos, y algo que en todo caso sí estaría más cerca de las humanidades. Esa parte, esa vertiente de las ciencias sociales también queda absolutamente al margen, y lo mismo ni siquiera se ve. Y en este punto, o sea, terminamos viendo una orientación del Estado, de hecho,
haya lugar para distintas disciplinas. Estamos yendo muy rápido el tema del establecimiento de disciplinas de primera y disciplinas de segunda. En este sentido, digamos, es una cuestión de modo de ver el saber, de modo de ver la ciencia en general, esta que, digamos, nos está llevando a tener que revisar, digamos, cuando hablamos de la relación entre el Estado y las políticas científicas, ¿qué significa, digamos, que el Estado venga a orientar y venga a hablar de una ciencia al servicio de la resolución de problemas concretos? ¿Dónde nos vamos a parar frente a esto? Y digo esto porque de hecho leí un ratito antes de venir la entrevista que se hacía hoy a Irano Firmus y Salvareza, la que uno básicamente está de acuerdo con un montón de cosas, pero otra vez me parece, si ustedes se fijan, el punto donde en el momento de dar el ejemplo de por qué son interesantes si no estaríamos cerca de las nuestras, se salvan las enfermedades y la medición de niveles de pobreza. Si no medimos, seguimos fuera del mapa. Y digo esto porque en realidad son las políticas que nosotros en general reivindicamos, el tema de donde vino la inversión en ciencia y el conocimiento que tenemos que ver. Pero ya venimos arrastrando un problema de base incluso dentro de ese mismo esquema. Argentina 2020 es un buen ejemplo de eso, donde de hecho básicamente estos nichos que tienen que ver básicamente con el borde de las humanidades no están cumplimentados. Un poco más en general, médico de dónde viene todo este problema, es incluso premoderno esto, es incluso, digamos, la ilustración no ayuda para esto, me parece que justamente ahí incluso vino esta terrible división entre lo que son las ciencias y las artes, y ahí es donde aparece, digamos, esta especie de problema donde claramente el discurso es que una usurpe el lugar de la obra. Contra los demuestros, contra los estudios medievales, la amigo Claudia que está ahí, es en muchos sentidos, digamos, el modelo de universidad medieval y que tiene mucho para aportar, digamos, sobre estas cuestiones de qué implica la cuestión de la autonomía, de la soberanía, del Inquestilia Ire, que básicamente son los dos pilares que han sostenido la universidad en sus orígenes. Y digo esto un momento muy especial porque estamos en 2017. Hace 30 años que se publicó el texto de La Barbarie de Michel Henry, que para los que no han leído y para los que no, es un hermoso texto. El último capítulo está íntegramente dedicado a la cuestión de la universidad. Es un texto totalmente polémico, con el que es muy difícil estar de acuerdo en todo, pero tiene algunas intuiciones que son muy interesantes. Sobre todo, ve muy bien, o sea, haciendo en 1987 la historia de los últimos años, hasta qué punto las variables tecnocientíficas vaciaron totalmente la función de la universidad y de hecho la pusieron al servicio de factores absolutamente heterónomos. Y en este sentido, esto es lo que termina para Henry de generar la situación de barbarie que tenemos que sufrir dentro de las universidades. De hecho, es interesante que, incluso que no haya prosperado demasiado en Argentina el movimiento nómada que se generó a nivel mundial que básicamente en realidad persigue este cuestionamiento y esta idea de la necesidad de refugiar este núcleo de las universidades en un lugar alternativo a las universidades tradicionales, digamos, copadas por esta idea de burocratización, de mercantilización, de vaciamiento generalizado como simulacro de productivismo. Tal vez sería momento, no similar a las universidades, la idea de universidad nómada, de retomar, digamos,